Fridolin, no sé. No temas, mamá. Es que debes cruzar dos avenidas, hijo. Hijo, yo podría llevarte en el auto. No, Katia me acompañará a la escuela. Me parece algo peligroso. Vamos, mamá, yo no soy un bebito. En 8 años tendré 18 y conduciré el auto de papá. ¿Qué te parece? Entonces, ¿en qué voy a andar yo? ¿En patines? Recuerda que ahora son en línea, ¿eh? De acuerdo. Patines de línea, entonces. Ten mucho cuidado, ¿sí? Seguro. Me voy. Adiós. 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 Papá por un día. ¿Cuánto es 448 entre 88? 5. Siéntate. Cantando muy alto, Fridolin. Perdón. Bien, intenta cantar más bajo. Esa fue la cuarta vez. ¿De nuevo? Tranquila, señorita Stupe. Dicen que no hay quinto malo. ¿De quién aprendes tus proverbios? Ten cuidado. Oigan, oigan, quien no cuida lo que tiene, a pedir se queda. Descuide. Bien. ¿Qué pasa, papá? ¿Nos mudamos? Vamos con mamá. Debemos hablar. Bien, Fridolin, queríamos decirte que hay ciertos problemas. Digamos que tu madre y yo hemos decidido... Pues... Decidimos... Díselo tú, Eli. Escucha, hijo. Papá y yo tenemos varias... diferencias. Y por eso creemos que lo mejor para nosotros es separarnos. Pensamos que para no perturbarte más, lo mejor es distanciarnos. Oh, no me molestan. Yo siempre peleo con Alex. Por ahora es lo mejor, tesoro mío. Pues yo, si sirve de algo, claro. Les prometo que haré mis deberes y jugaré menos con el computador. Ah, y botaré la basura todos los días. Esto no tiene nada que ver contigo, Fridolin. Tu padre y yo te amamos mucho y eso no cambiará nunca. Papá, si no hubiera regresado temprano de la escuela, ¿no te habría encontrado? No, claro que no, hijo. Solo hacía la mudanza, pero pensaba regresar de inmediato a hablar contigo, hijo. Tranquilo, mi nueva casa está a solo 2 minutos. Puedes... ¡Ya voy! Fridolin, hijo... Tienes que ser fuerte, ¿de acuerdo?
Verás, a veces los adultos debemos tomar decisiones que en principio son dolorosas, pero con el tiempo se olvida. Además, puedes venir a mi casa mañana. Instalaré otro computador para ti, para que puedas jugar todo el día y toda la noche. ¿Mm? ¿Qué te parece, hijo? Déjame. Fridolin. Déjame. Fridolin. Se lo tomó a pecho. ¿Y qué esperabas? Me quedaré un rato más. Quedarte media hora no arregla las cosas. Debiste considerar lo que esta separación le haría a tu hijo. Ya ves cómo tu querida Inés ha destruido nuestra familia. Ellie, por favor, no comiences con eso. ¿Podría venir a cenar cada noche? Esto no es un restaurante donde vienes a comer y ya. Te necesitamos aquí. Tu hijo y yo. Ya arreglé todo con el banco. No quiero que nada les falte, ¿sí? Bien. Mañana debes recoger a Fridolin. Tengo la presentación el jueves y estaré ocupada. Sí, seguro lo haré. Bueno, si algo se le ofrece a Fridolin, llámame de inmediato, ¿de acuerdo? Adiós. Visitarás a papá, ¿sí? No quiero visitarlo. Quiero que él viva aquí. No comprendo nada. Se besaron ayer. ¿A quién le importa? ¿A mí? Podríamos probar nosotros. ¿Ahora eres niña precoz? ¿Pero qué pasa contigo? Mi padre tiene un amante y se fue de casa. Cielos, ¿cuándo? Ayer. ¿Y ya no lo verás? Sí, cerca de casa. Dos jugos, por favor. Cinco marcos. Gracias. Gracias. Oye, quería preguntarte, pero no le digas a nadie que yo no lo sabía, ¿sí? Bien. ¿Qué es lo que significa con exactitud la palabra amante? Son mujeres que se esconden cuando aparecen las esposas. Casi siempre se ven con los hombres en hoteles. Son más jóvenes que las esposas y no tienen arrugas. Mi padre también se escabulle de casa. Mamá dice que le robaron la razón. Oh, sí. Pobre chico. Fridolin, ¿puedes ayudarme a buscar estas copas? No. ¿No? ¿Pero qué estás haciendo? Ejercicios. ¿Para qué? La profe dice que mientras más sangre llega al cerebro, mejor pensamos. ¿Y por qué quieres mejorar tu forma de pensar? Porque quiero entenderte. Quiero saber por qué te mudaste y por qué vives en esta estúpida casa. Escucha, Fridolin. No siempre hay una única razón para todo. A veces son muchas cositas pequeñas que juntas hacen que dos personas ya no se quieran. Es muy difícil de explicar.
Cuando seas grande y tengas tu propia familia, comprenderás, hijo. ¿Te fuiste porque mamá habla con las plantas? No. Aunque últimamente hablaba más con las plantas que conmigo. Ah, aquí están. ¿Ya es año nuevo? ¿Por qué? Porque compraste champaña. Tengo una casa nueva. Y si alguien viene a visitarme, quiero tener algo que ofrecer para beber. ¿Y quién vendría a visitarte? ¿Tu amante? Fridolin, por favor. Fridolin, por favor, ¿por qué no puedes hablarme claro? Dime que es un amante. Una amante es una mujer a quien uno desea. ¿Como mamá? Sí, más o menos. ¿Por qué quieres una amante si tienes a mamá? Fridolin, ya te lo dije. Aún eres muy joven para entender. Cuando seas grande... Quiero entenderlo ahora mismo, y no cuando crezca. Crecer tarda mucho. ¿Qué sucede? ¿Ya quieres irte? Sí, no quiero que mamá se preocupe. Adiós, papá. Hola. Oh, hola. Soy Inés. Tú debes ser Fridolin. Hasta que al fin nos conocemos. ¿Eres la amante? Fridolin. Descuida, Daniel. Ella es Inés, una buena amiga mía. Es la dueña de la galería de arriba. Comamos juntos algún día. Sí, seguro. Así podrás aclararme por qué... Fridolin, casi lo olvidó, tu dinero. ¿Por qué? Si es lunes. Sí, pero te lo daré de una vez, por si acaso. Gracias. De nada. Adiós. Adiós. Adiós, Fridolin. Hola. Hola. Discúlpalo, está confundido. Mi regalo de bienvenida, un Gartrocker original. Vaya, genial. Eres muy amable, gracias. Siempre lo tomo prestado para las veladas. Qué bien que hayas retoñado tan linda. Con razón papá te dejó, siempre hablas con las plantas. Fridolin, ¿fuiste con papá? Sí, habló de ti y llora desconsoladamente. No digas tonterías. ¿Compraste más flores? ¿No había suficientes? Las enviaron de regalo. ¿Quién? Alguien que quería hacerme sentir un poco de alegría. Aquí tienes el dinero de la semana. Fui al banco esta mañana. Gracias. Esa Inés visitó a papá. ¿De veras? ¿Y cómo era? 100% horrible. Oh, Fridolin. Vamos, ayúdame. Ya voy. Separación. ¿Qué es eso tan importante? Nada que tú entiendas. Cuida tu lengua, jovencito. Aún a mis años puedo entender los computadores. Ven, cociné solo por primera vez, así que espero que te guste. ¿Dieta de la separación de alimentos? Hola. ¿Y tú quién eres? Boshi. Haz clic sobre mí. Mucho mejor. ¿En qué puedo ayudarte? ¿Por qué me llamaste? ¿Llamarte yo? Sí, quieres ayuda, ¿no? Ven, Fridolin. No, primero no, a comer, no, y luego a la cama. No, debo terminar algo importante. Ya ven. Si no te rindes, deberé aplicarte la tortura. No, la tortura, muchacho. No, estás condenado a ser colgado de los pies eternamente, ¡mátame! ¿Sabes? ¡Piedad, por favor! ¡Me rindo! Hola, Boshi. Soy yo, Fridolin. Ofreciste ayudarme. Payaso. ¿Por qué tardaste? Ya me había dormido. Dime tu problema. Papá tiene un amante y por ella se mudó. ¿Y eso te pone triste? Entonces te alegraré.
Basta, no seas infantil. Sí, estoy triste, pero eso no importa. Quiero comprender mejor a mis padres, para ver si puedo reconciliarlos. Qué difícil. ¿Crees que puedas ayudarme? Tal vez. Existe un hechizo, pero no es nada fácil. Y tengo mucho tiempo que no lo hago. Eso no importa, es mi única oportunidad. Dime qué debo hacer. Es algo peligroso. Si en 48 horas no consigues tu propósito, no habrá vuelta atrás. El hechizo durará por toda la eternidad. Bien, ya entendí. Dime qué debo hacer, Boshi. ¿Sabes cuánto son 48 horas? Claro, ¿qué te crees? Muy bien. Presta atención. Te diré entonces qué debes hacer. Fridolin, ¿con quién estás hablando? Con nadie, papá. Es solo un juego. ¿Acaso no has visto lo tarde que es, muchacho? La noche es para dormir. Vuelve a la cama de inmediato. ¡Vamos! Espera. Dios. ¡Qué sueño tan raro! ¡Soy mi hijo! ¡Qué loco! Si Inés nos viera así, me daría un pellizco a ver si me despierto. Ah, si estoy soñando, puedo cometer locuras. ¡Yuhu! ¡Despierta! ¡Fridolin, a la escuela! No, papá. Estoy cansado. Esto no puede ser. Yo soy él y él es yo. Por alguna razón hemos cambiado de cuerpos. Esto hay que arreglarlo como sea. Un poco más de fuerza. ¡Genial! ¡Yo también quiero saltar! ¿Eh? ¡Tú no! ¡Fridolin! ¡Gracias! ¡Yuhu!
¡Fue genial! ¡Quiero cantar otra vez! ¡No, Fridolin! ¡Tienes que decirnos qué nos pasó! ¡Fue el hechizo! ¡Funcionó! ¡Yo soy tú y tú eres yo! ¿Qué hiciste? Lo hizo Boshi. ¿Quién? Boshi, el del computador, un duende de internet que ayuda a los niños que tienen problemas. ¿Un duende de internet? Dime de una vez cómo hiciste eso, Fridolin. El futuro pertenece a quienes sabemos de computadores, papá. Basta de idioteces. Ven acá, arregla esto. Activa ese Boshi o como se llame. Te ves muy cómico, papá. Respétame, aún soy tu padre. Lo siento, pero durante 2 días tú serás el hijo. ¿Qué quieres decir con eso, Fridolin? ¿Qué? ¿No lo ves? Dile a ese Boshi que revierta lo que hizo. Es un hechizo, ¿no lo entiendes, papá? No puede revertirse tan fácilmente, solo será hasta pasado mañana. ¡Ven acá! No tienes ninguna idea de las cosas que te esperan. El trabajo en la corte, el estrés, la ansiedad. ¿Cómo lidiarás con eso? Oh, por favor, papá. Solo concédeme este deseo, te lo cambio por los regalos de 10 navidades juntas. ¿Acaso dice idiota en mi frente? No saldrás de aquí, he dicho. ¡Basta! ¡Bájame ya, Fridolin! ¡Esto es la tortura! ¡Estás condenado a ser colgado por los pies para siempre! ¡Daniel, deja al niño en paz! ¿Te has vuelto loco? ¡Le harás daño! Vaya forma de entender los ejercicios mañaneros. Fridolin, ¿ya te duchaste? Debo hacer pipí. ¿Qué? Hoy no estoy de humor para bromas, ¿de acuerdo? Les esperé 10 minutos frente a la casa. Debes ir a la escuela, ¿te olvidaste? Fridolin, ¿hiciste la tarea de matemáticas? Ah, sí. Daniel, ¿qué haces? Solo jugaba un poco. Bueno. ¿Pero qué es esto? Pues nada. Quiero saber de la actualidad política. ¿Desde cuándo lees el diario? Ya debes ir a la escuela. ¿Pero qué traes puesto? ¿Qué pasa? ¿Es un regalo de papá? Ven. ¿Qué clase de película vieron anoche? Si esto se repite, puedes olvidarte de la custodia compartida. El niño no te visitará más. No te llevarás las llaves del auto. No, no mi auto. No mi hermoso auto. Fridolin, ven de una vez. Ven. Enciérrate en la oficina y no hagas nada. Está bien. Dios, qué porquería de zapatos. Quisiera las flores más costosas que tenga. Yo tengo mucho dinero. Estas son lindas. 8 marcos cada una. Genial. Démelas todas. ¿Sabes? Son para mi mamá. A ella le encantaba cuando papá te las traía, pero hace tiempo que ya no lo hace.
Oye, abróchate el cinturón. No lo cambies. Es Mozart. Concierto para piano y orquesta. ¿Qué sabes tú? Han escuchado Concierto para piano y orquesta de Wolfgang Amadeus Mozart. ¿Desde cuándo escuchas música clásica? Desde siempre. Pero a ti nunca te interesó. Lástima. Qué pena que acabó la pieza. Estudié mucho a Mozart en la clase de música. Oye, estás muy extraño, Fridolin. Debes decirme la verdad. Es muy importante en esta nueva etapa, ¿entiendes? ¿Qué pasó con papá? ¿Nueva etapa? Pensé que lo llamábamos separación. Tal vez papá se case otra vez. Sí, no había pensado en eso. O yo encuentre a alguien más. ¿Cómo ves a papá? Amable. Tanto que no lo reconocerías. Sí, claro. Cuando quiere ser amable, lo es. Y cómico. Conmigo fue muy cariñoso. Muy cariñoso, en verdad. Pero ahora es mucho más cariñoso. Papá es un buen sujeto. Ahora siento un nuevo encanto por él. Fridolin, ¿qué dices? ¿Tienes fiebre? No, mamá. Estoy bien. Feliz porque podré relajarme un par de días yendo a la escuela. Fridolin, tu mochila. Oh, esto pesa mil kilos. Pesa lo mismo de siempre. Adiós. Vendré por ti. Perfecto. Hola, Fridolin. ¿Quién eres? Katia. Ah, ¿vamos a clase juntos? Tus bromas son pesadas. Hola, Stemmer. El que tus padres no se ocupen de ti no te da ningún derecho a que descargues tu ira contenida conmigo. ¿Qué hora es? Mamá aún no llega. Un ladrón, tiene un cuchillo y quiere matar a mi mamá. Por favor, cálmese. ¿Qué fue lo que dijo? Un ladrón y quiere... mi mamá está por llegar a casa. Aguarde, aguarde. ¿Dónde vive? En esta casa de allá, la que tiene tejado en las ventanas. Dígame una cosa, ¿ha estado bebiendo? Sí, cacao, como siempre. Venga de una vez, mi mamá corre peligro, ¡deprisa! Dios, qué susto me diste. Lo lamento. ¿Qué haces con ese cuchillo? ¡Mamá! Mamá.
Digo, Eli, ¿te encuentras bien? Daniel, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? ¿Por qué entras así? Dejen a ese hombre en paz. ¿Qué quieren? Su esposo dijo que un ladrón la amenazó. Pero qué locura. Solo pretendía cortar un mango. Daniel, ¿qué es todo esto? ¿Conoces a Eric? Sí, claro. Eric. Hola, Eric. Hola. Es el doctor Eric Martin, mi dentista. Hola, Daniel. Gusto verte. ¿Qué hace el dentista en la casa? No entiendo, mamá. Daniel, ¿qué dices? ¿Te has vuelto loco? ¿Conoces a Eric desde la escuela? Sí. Lo siento, Daniel. No quise asustarte. Pero, ¿por qué estás aquí? Eso no te importa. Tú me dejaste y yo hago lo que quiera. ¿Nos llamó porque no quería que su esposa recibiera a su amante? ¿Eric es tu amante? Daniel, creo que deberíamos tomarnos unas copas, ¿sí? ¿Es tu amante? ¿Te interesa acaso? Estas cuestiones familiares no son asunto de la policía. Que no se repita. ¿Un hombre no puede mostrar sus sentimientos? Pues claro, sí puede. Daniel llorando. La última vez fue en el cumpleaños de Fridolin. A los 20 años pienso tocar tan buen rock como los calzones muertos. ¿Eso quieres hacer de grande? ¿Pintarte el cabello de verde y saltar en una tarima? Objeción, señorita. Un niño no tiene por qué preocuparse de su pensión. ¿Y eso qué significa? Le sugiero que no destruya los sueños del niño. Yo quería ser músico. ¿Y sabe qué? No pasa un día en el que no me imagine lo hermoso que hubiera sido estar sobre una tarima, con las luces sobre mí, el público aplaudiendo y yo tocando Mozart. Fridolina, silencio. Alex, toma asiento. ¿Quién sigue en el protocolo? Para concluir, un sabio adagio. La desmotivación nos lleva a la pasividad. Pero qué horror. Sí, sí. Stenberg. ¿No me vio? No. ¿No? No. ¿Pero qué lleva? ¿Patines? Así es, de línea, ¿cómo puede ver? Sí, lo he visto. ¿Cómo está la familia, la señora? Bien, mamá tiene un amante. ¿Es otra de sus bromas? No, lo he visto yo mismo. Sí, ya comprendo. Creo que ejercitarse libera la mente. Necesito un favor suyo esta mañana. Debo reunirme con el alcalde, por lo que le pido que me reemplace. ¿Qué? ¿Yo? Sí, es solo una pequeña audiencia y usted es ducho en la materia. No. ¿Qué? No. Debo encerrarme todo el día y no hacer nada. Al menos no ha perdido su sentido del humor. Venga. El alcalde sabrá agradecérselo. Buenos días, señor juez. Buenos días, juez superior. Señora Rose. ¿Qué es esto? Su oficina. ¿Mi oficina? ¿Para esto se va tantos años a la escuela? El jabalí del zoológico tiene más espacio. Por favor, tenga un poco de paciencia con el juez. Está un poco contrariado. Su mujer lo dejó. ¿Quiere una taza de café? A mí no me gusta el café. Prefiero el cacao. ¿Está ocupado? ¿Qué pasa?
le haces? ¿No sabes lo dañino que es fumar? ¿Qué? Me opongo rotundamente a que fumen. Hoy estás más molesto que nunca. ¿Quieren morir de cáncer a los 20 años? Oye, montón de estiércol, ¿qué te pasa? No me pasa nada, jovencito. ¡Suéltenme! ¡Suéltenme! ¡Déjenme en paz! ¡Ojalá me hagan conmigo! ¡Suéltenme! ¡Suéltenme, les digo! ¡Bájenme inmediatamente! ¡No permitiré eso! ¿Qué? ¡Están violando mis derechos! ¡Eso no puede ser! Aunque te cueste creerlo, es como te dije, ese de la escuela es mi papá. Yo estaré en su despacho por 2 días. Pero... ¡Te mandaré a todos, bestias! ¡Se colgaron! ¡Se la esperan conmigo! No, él es yo y yo soy él. Es genial, ¿no? ¿Sí? Yo que pensaba que eras un poco tarado. Pero tu papá es el rey de los nerds, la verdad. ¿Qué? ¡Rayos! Debo hablarle ahora. ¡Lo te mandaré a todos! Dale el teléfono, que me atienda. ¡Vamos! ¡No será posible! ¡Sáquenme de aquí! ¿Por qué está gritando? Ah, por nada. Ya se calmará, te lo prometo. ¿Por qué hiciste esto? Porque quería comprender a mis padres, a ver si era posible que los reconcilie. Pero hay otro problema. Mamá tiene un amante. Vaya. Y yo que criticaba a mis padres. Tienes que deshacerte de 2 amantes. ¿Y tienes idea de cómo puedo hacerlo? No lo sé. Le preguntaré a mi hermana mayor. Ella tiene 15 años y sabe de muchas cosas. Señor juez, ya falta 11:15. Debe ir a la sala. Rayos, no aguanto el estrés. Te llamaré luego del receso. Adiós. No quiero trabajar hoy. Le entiendo. Sé que lo de su esposa le perturba, pero es un caso pequeño. Es solo sobre ese... estacionamiento que quieren construir en la calle Semail. ¿Dónde todos patinamos? Sí, eso creo. Hola, Daniel. Señor juez. ¿Cuánta gente? Todos pónganse de pie, por favor. Hola. Bueno, bueno, comience, por favor. Se abre el caso ZZ13 Kaiser Hop y Tiefbau contra la ciudad de Múnich, representada por la autoridad local. Su señoría, en nombre de mi cliente, demando la anulación de la prohibición de construcción en el terreno asignado con el número C5-79... y la consecuente autorización de construcción de las instalaciones de uso múltiple descritas en el apartado C5F. Tantas palabras raras le causarán dolor de cabeza a cualquiera. ¿Quieren eliminar la pista de patinaje y levantar un estacionamiento? Sí, claro. Pero quisiera señalar que esta instalación se construiría respetando toda norma. Hasta ahora mis clientes han sido muy pacientes y tolerantes con el ayuntamiento local. ¿Tiene hijos? Sí, pero ¿eso qué tiene que ver? ¿Qué edad tienen? 8 y 11, pero... ¿Y patinan? El mayor, sí. Sí. ¿Cómo se llama? Sven. No, ¿de veras? ¿El que siempre está resfriado? Sí, mi hijo sufre de alergia al polen. ¿Usted lo conoce? Claro, por supuesto que sí. Hace el doble giro de espaldas. Bueno, si usted lo dice, espero que no le haya molestado. No, no, es un gran chico. Es casi un chico modelo para los demás. Gracias, señor juez.
Bien, ahora prosigo. Mi demandante adquirió esa propiedad legalmente. Por ende, el proyecto bien puede ser adelantado. Sí, señora, pero si construyen ese estacionamiento, ¿dónde se divertirán los niños? Creo que no hay otro espacio así. Nuestros estudios sobre la zona demuestran que dicho terreno no podría tener mejor utilización que la que mi demandante piensa darle, señor juez. Júrelo usted. ¿Jurar? ¿Por qué? Porque lo que usted dice es pura mentira. Y cuando la gente miente, le crece una fea y larga nariz como Pinocho, ¿recuerda? Así que jure entonces por su mamá, por su papá, su esposo, hijos y por su canario. Jure que no existe un sitio donde construirlo. Desde luego que no juraré. ¡Ja! ¡Lo sabía! Muy bien, siendo así, decido entonces que se busquen otro sitio donde construir. ¿Eh? Disculpe, señor juez, disculpe el atrevimiento, pero... No tiene nada que decir, usted no sabe hacer doble giro. No, no lo hago. En nombre de la República, deniego la petición del demandante por incumplimiento de los lapsos. Mala pata. Puede apelar esta sentencia a la Suprema Corte Federal. Bien, eso es todo. ¿La Corte Suprema? Eso dura años. ¿Y? El juez superior dijo que sería de la vista gorda con el lapso. Sí, pero mi vista es muy delgada. Bien, salúdeme a Sven de Fridolin, ¿no? ¡A comer! Hola. Hola. Me gustó lo que le dijiste a la profe. Hizo lo que debía. ¿Esperas a tu mamá? Sí, así es. ¿Y bien? Y bien. ¿Me besas? ¿Qué cosa? Siempre me das un beso a la salida. ¿De veras? Siempre. ¿Y bien? Fridolin, ven, vamos a tu restaurante favorito. Hola, Eli. Adiós, Katia. Hola. Katia, soy yo. Adivina qué, he salvado nuestra pista de patinaje. ¡Yes! ¡Sí! ¿Y qué me has averiguado? Que tu padre besa muy bien. ¿Qué? ¿Estás loca? Sí, me besó en la mejilla. Fue rico. Se supone que me ayudes, no que te estés besando con mi padre. Cálmate, ¿quieres? Por cierto, ya hablé con mi hermana. ¿Sabes lo que es un macho? Claro, más o menos. Mi hermana dice que ninguna mujer soporta a un macho. Compórtate así con Inés. Bien. ¿Un macho? Oh, mi bomboncito. ¿Vamos a comer un postre? ¿Bomboncito? Quería verte. Déjenlo abajo, yo me encargo. Eres mi dulce bomboncito. ¿Qué? Ven conmigo a comer en mi restaurante preferido. Sería genial, pero... Ven, tengo... Aún no termino. Probarás mi postre favorito. Con quien mi restaurante predilecto, ¿eh? Hola. Hola. ¿Este? Sí, Fridolin. ¿Cuánto tiempo, no? Sí, es Eric. Compañero de clase de tu padre. También es nuestro dentista. Él reparó tu primera caries. Eso lo sé.
He estado viviendo en San Francisco y quería verlos otra vez. Eric no es solo amigo de papá, también lo es mío. De vez en cuando conviene contar con un buen amigo. Así es, podríamos ser amigos todos. Ni lo sueñes. Por aquí. Entonces, Eric, ¿no tenías más cabello en la cabeza? Fridolin. Déjalo, él tiene razón. He envejecido un poco. Recuerda que en la pubertad nos encanta provocar a los demás. Fridolin, ¿qué quisieras comer? Una ensalada. Genial. Es mi plato favorito. Iré por dos ensaladas, entonces. Bien. Qué deprimente. ¿Estás loco? Por ahí pasaba un elefante. ¿Qué desean comer? Una cajita feliz con nuggets de pollo, patatas y soda, que traiga la lagartija. Me falta ese. Dos Big Mac con extra de ketchup, patatas grandes, sodas grandes, un McFlurry y un pastel de manzana. Enseguida. Con esto ganarás un poco de carne. Daniel, no sabía que este fuera tu restaurante favorito. Sí, vengo cada vez que mamá me da dinero. ¿Tu madre te da dinero? Sí, papá también. Es lo bueno de la separación. 24 marcos con 50. Quédatelo. Gracias. Ten. Mira, ¿no es esa tu mujer? Oh, sí. Es mi mujer. ¿Sabías que estaba aquí? No. ¿De veras? No. Es una buena ocasión para que nos presentes oficialmente. Siempre quisiste hacerlo. Hoy no es buena idea. Porque no puedo conocerla. Porque está con su amante. ¿Y qué? Eso aún es mejor. No sabía que tenía un amante. Yo me enteré apenas esta mañana. ¿Y qué pretendías? ¿Que se quedara sola en casa y muriera de pena? Es una mujer atractiva para su edad. Eso mismo dice papá. Daniel, esta separación te ha perturbado mucho. Creo que después de ese vernizaje deberíamos salir de viaje. Así podrías relajarte. Oh, sí, iremos a la costa. Así el pequeño podrá jugar todo el día en la playa. ¿Qué pequeño? Pues Fridolin, ¿quién más? ¿Vas a traerlo? Pues claro, por nada del mundo quisiera que mi hijo crezca con otro padre. Incluso me pregunto si debería vivir conmigo. Tú serías una buena madre para él. Daniel, ¿no crees que deberíamos discutir una decisión como esa? Yo quiero hijos. Si eso te hace feliz, en todo caso, es mejor conversarlo antes. Oh, Dios, pero qué idiota soy. Eso dice mamá. Y dime, ¿resolviste tu problema de impotencia? ¿Qué dices? Recuerda, en la universidad, todas las chicas huían de ti. Eli, no le pegues a tu hijo. Lo siento mucho. Fridolin, hay que ver qué cosas dices. Una bofetada como esta habría noqueado a alguien mayor que tú. Voy al baño. Hola, Inés. ¿Fridolin? ¿Pero qué no haces tú aquí? Lo que me pasó. Es una locura. Déjame contarte. Soy Daniel. Fridolin, Fridolin, no. Ven, no me toques así. Está loca. Deje a este niño en paz. Es él quien me molesta. Debe disculparse. El niño está pasando por un mal momento. ¿Qué es lo que le sucede al pobre? Su padre se ha ido de casa con una mujerzuela. Oh. ¿Sabes lo que tu hijo acaba de hacer? Se me insinúa en el baño. ¿Qué? Oh, cielos, eso lo hace cuando de verdad quiere a alguien. Daniel, hoy es el vernizaje. Espero que regreses a la normalidad. Y no olvides la escultura.
Vámonos. ¿Qué pasó con Fridolin? Nada. Suerte con la presentación. Seguro te lucirá. Gracias por tu apoyo. Ojalá puedas tener una vida exitosa. Adiós. Dale gracias a Eric por la comida. Gracias, Eric. De nada, fue un placer. Vivir con ustedes debe ser toda una bendición. ¿Qué dices? Ya sube, Fridolin. ¡Qué idiota es! ¡Ya voy! Buenos días. Disculpen la tardanza. Él es mi hijo, Fridolin. Que se comportará bien. Hola, Fridolin. Mucho gusto. Si quieres, puedes sentarte allá y dibujar algo mientras tu madre hace su presentación. ¿Dibujar? Sí, claro. Suerte, Eli. Muy bien. Damas y caballeros, la sede principal del Jardín Botánico, en mi opinión, debería promover la reflexión del hombre sobre el paraíso terrenal, seguridad, paz y armonía consigo mismo y con la naturaleza. Stemmer, ¿se ha vuelto loco? A la gente que miente le crece una fea y larga nariz. ¿Qué pretendía con eso? Hay que construir ese estacionamiento, si no jamás seré alcalde. Pues entonces búsquese un pañuelo muy grande. ¿Qué? Si los chicos no pueden patinar más, se convertirán en una peste. Stenberg, a muchos los deja su mujer y eso los vuelve locos. Pero debe reponerse y para eso tiene que poner de su parte. Darío, por ejemplo, es un gran patinador. Tiene 5 hermanos y 12 primos. Debe considerar que todos ven el patinaje como algo divertido. Hermanos, primos, parece una gran familia, ¿no? Y todos muy unidos. Una familia. Desde luego. Necesitamos la voz de la familia. Las grandes mayorías, pero ¿qué pensaba yo en esa construcción? Usted es un genio, Stenberg. Y yo un idiota, un tonto, un ciego, un sordo. Ahora comprendo lo de sus patines. ¿Cómo? En línea. Eso. Pensar en el elector. Amamos a los niños. Gracias, Stenberg. Usted me ha abierto los ojos. La pista de patinaje no debe ser desmantelada. ¡Lo prohíbo! Yo mismo me encargaré. La sede principal sería construida con forma de concha. En su interior habrá un sistema de cercas, climas cálido y templado, sembradíos de rosas, hortensias en la parte superior. Estos sembradíos naturales ofrecerán una agradable esencia y aroma. Muchas gracias por su atención. ¿Ha conversado usted con los arquitectos sobre los sembradíos internos? Aún no, pero no representa problema. ¿Y no trabajó en combinación con ellos? No. Entonces no sabemos qué opinan ellos de esto. No, pero creí que se daba por sentado la construcción de sembradíos. Supuse que ya habían convocado a paisajistas. Estaba proyectado que... Eli, ¿estás estipulado las bases del concurso que debes trabajar junto con los arquitectos? No, creo que no. Entonces nada te impide ganar el premio al mejor diseño. Fridolin. Eres un niño muy inteligente. A tu edad yo apenas me ocupaba de trencitos. Verá usted, mi padre trabaja en la corte y de tal palo tal astilla. Estoy seguro, tanto como mi mamá, que ustedes sabrán llegar a un acuerdo con los arquitectos. ¡Felicidades! Gracias. Oye, eso es alcohol. No puedo comer solo un helado. Debo vigilar mi peso. Fridolin, hoy celebramos. Recibiremos
una buena tajada por este proyecto. Ganaremos mucho dinero en el futuro y no tendremos que pedirle nada a papá. Somos libres e independientes. Como si eso fuera importante. Es importante. Para mí lo es. Verás, cuando a uno lo abandonan, se pierde la sensación de autoestima. Entonces, tener una vida exitosa se hace importante. ¿Eric es importante para ti? Sí. ¿Desde cuándo tienen una aventura? Fridolin, no me gusta la forma en que hablas últimamente. Verás, contacté a Eric cuando tu padre me dijo que amaba a otra mujer. Tu padre me hizo mucho daño. Y si el bueno de Eric no me hubiera alegrado la vida de vez en cuando, habría estado yo muy triste. Y yo no quiero eso. No deseo por nada que mi hijo crezca con una madre triste. Aquí tienes. Gracias. De nada. ¿Qué desea el pequeño? ¿Por qué me dice el pequeño? ¿Acaso le dije la gorda? Tienes razón. ¿Qué desea el jovencito? Hoy quisiera comprar algo que mi mujer no haya comido. Tal vez quiera llevarse las truchas. A los chicos les encantan las truchas. Disculpe, pero yo decidiré lo que quiero comer, gracias. Me llevaré limones y salvia y... vino blanco chablis y... champaña. ¿Pero en qué pensabas? Casi 100 marcos por un pescado. Con estos gastos jamás podremos independizarnos de tu padre. Pero quería cocinar para ti. ¿Y eso por qué, Fridolin? ¿Y desde cuándo tú cocinas? Mi padre me enseñó. Pensé que como estás triste por lo de papá, podría hacerte una rica cena y conversar sobre todo lo que ha pasado últimamente. Preciosa. Gracias. ¿Y tú hiciste todo esto? Qué hermosa mesa. ¿Es nuevo ese perfume? Desde que se fue papá, eres muy detallista. Él jamás lo habría notado. Oh. ¿Por qué sirves un tercer plato? Eric vendrá a comer. ¿Por qué? Pensé que esta hermosa cena era para dos. Fridolin, puedo entender que aún no te acostumbres a Eric, pero pronto te sentirás muy bien con él. Además, no quiero estar sola. Es decir, no estoy sola porque tú estás, pero también quiero tener la compañía de un adulto. Papá tiene a Inés. Fue por Eric que te pusiste tan bonita. Eso lo hice por ti, mi pequeño y celoso siciliano. Hola, vamos. Gracias. Hola. Muchas gracias. Gracias, muy amable. Daniel, te ves genial. Gracias. Tú también estás hermosa, Terroncito. El juez Stenberg, Garth Crocker, nuestro artista. Un placer. Oh, ¿qué onda? ¿Quieres beber vino, amor? Hemos vendido una obra por 20.000 marcos. ¿20.000? Sí. Con eso compraría una pista de patinaje. No te pongas irónico en el vernizaje de Gary. ¿Trajiste la escultura? Claro. Oh. Esto es una delicia. Tuvimos un buen día. Siempre te dije que podías sola. ¿Por qué estabas tan seguro? Tienes talento. Debes confiar más en ti. Eso siempre decía papá.
pero te molestaba mucho. Él jamás dijo algo así. Lo único que pedía era que no le hablara de mis problemas. Le preocupaba nuestra renta. Fridolin, estás impertinente. No estropees mi buen humor. Eli, él tiene razón. Fridolin, tu padre es un buen hombre. Sin embargo, siempre he tenido la duda de si era capaz de llevar las responsabilidades de un padre de familia. ¿Sí? ¿Y eso por qué? Lo conozco desde hace mucho. Y como estudiantes hicimos muchas cosas locas, pero creo que esa Inés no es la única amante que ha tenido. Un poco más de pastel de verdura. Creo que en nada les afectará que me retire por esta noche. Esta conversación no es para niños. Me iré a la cama. Deja. Todo gusto. En especial esta escultura hecha in situ. Ganamos mucho dinero. Gracias. Fridolin. Hora de dormir. Yo puedo solo. Tú le crees a ese Eric. ¿Pero qué dices? No ha habido otra mujer para mí. Papá, Inés fue la única. ¿Y cómo estás tan seguro de eso? Papá me lo dijo. ¿Él te cuenta sobre su amorío? Claro. ¿Qué fue lo que nos pasó, Eli? Muchas cosas. Pero ya verás, Fridolin, todo será para bien. Que duermas bien. Algo debió ocurrir con el niño. Está muy contrariado. Sí. Fridolin es un chico muy sensible. No es un buen momento. No puedes vivir como una monja, querida. Ya lo sé, Eric. Es que estoy muy ansiosa. Pareciera que quiere imitar a su padre. Tal vez piense que eso espero. Es algo comprensible, ¿no? ¿Sabes qué? Tendré una conversación con él ahora, de hombre a hombre. Está bien. ¿Sí? Fridolin. Buenas noches. Buenas noches. No te preocupes. En un minuto estará dormido como un tronco. Debes pensar en ti. Vas a pescar un resfriado. Dame la blusa, rápido. Pero qué impetuosa. Deprisa, cada segundo cuenta. ¿Quién te entiende? Primero nada, luego todo. Date prisa, es una emergencia. Pobre puerco espín, no tengas miedo. Te llevaré a un lugar seguro. Aquí está mejor. Ahora camina. ¿Te gusta el césped, no? Estoy harta, llévame a casa. ¿Qué es eso? Thank you.
Párense. ¿Te daño? No. Ya estoy harta. ¡Yo estoy harto! Discúlpate con Eric ahora mismo. No quiero. Me voy con papá. Así tendrán la casa para ustedes. Llamaré un taxi. ¿Me das 20 marcos? Te quedas aquí. Y discúlpate. No es necesario. Me parece una maravillosa idea que te quede con tu padre esta noche. Ya no sé qué debo hacer. ¿Y no has pensado en un internado? Buenas noches. Buenas noches. Ven, niño. Cerveza y tequila. Y un vaso de leche, de ser posible. Enseguida. Papá, ¿es cierto que besaste a Katia? ¿Cómo lo sabes? ¿Por ella? ¿Ella sabe de esto? Así es mi mejor amiga y me ayuda. ¿Se besaron? Ah, calla, niño. Ella lo exageró todo. Como buena mujer. Pero la chica es linda. ¿Te gusta? Un poco. Pero no entiendo qué es lo que pasa con las mujeres. Estás muy chico para preocuparte por eso. Están locas. Todas. ¿Verdad? Pues, cada cabeza es un mundo. Oye. Salud. Mamá está loca. Debiste verla hoy, en la presentación. Los ojos le brillaban hermosamente. Cada vez que habla de sus plantas, los ojos le brillan. Hace años le brillaban por mí. ¿Y por qué no le brillaron más, papá? ¿Por qué? Por la rutina. Oye. Hoy lo comprendí todo, querido hijo. ¿Qué? Que la separación no fue la mejor opción. Solo pensaba en mí mismo. Mañana, cuando pase el hechizo, haré las paces con tu madre. No me di cuenta del daño que le hice a ambos. Estoy muy arrepentido. Genial. Resuelvan todo entre ustedes entonces. De Inés ya me encargué yo. ¿Qué fue lo que hiciste? Ya eres libre. Fridolín, Inés es una gran mujer. Detesto los puercoespines. ¿Un puercoespín? Pero qué tierno. Pero qué estupidez dices. Arruinó mi blusa nueva. Alégrate de que al fin tienes un novio al que le importa algo más que tus pantis. El mío le habría pasado por encima al pobre animalito. ¿Están locas? El tipo no se preocupa por mí. Es como un niño. ¿No entiendes? Las campanas de la iglesia suenan. Reacciona, te propone matrimonio. ¿Qué? Sí, su conducta quiere decir que él ya no desea seguirte viendo como una querida. Te quiere como su compañera de vida, la madre de sus hijos. Claro. Quiere que vayamos de paseo con su hijo. ¿Lo ves? Los hombres no siempre dicen lo que piensan. Y todos son apegados a la figura de la madre. Pues entonces, metí la pata por completo. Duerme bien, hijo. Mañana todo volverá a la normalidad. Buenas noches, papi. Eres un gran hijo, Fridolin. Estoy muy orgulloso de ti. Y tú eres el mejor padre. No debí beber tanto anoche. No haré ejercicios.
¡No! ¡Fridolin! No. Papá, ¿por qué gritas? Esto es lo último, Inés. Con mi propio hijo. Una mujer me ha tocado. Debo lavarme. ¿Lo hicieron? ¿Qué? ¿Qué cosa? Bueno, tú sabes. Ay, esto, una mujer me ha pensado. Si por casualidad pensabas pedirme matrimonio, la respuesta es no. Hemos terminado. Espera, Inés. Es un malentendido. Te lo explicaré esta noche. Las mujeres son todas unas perversas. No le cuentes esto a nadie. Descuida, no se lo diré a nadie. Y así no puedes trabajar. Tengo una reputación que cuidar. Bien, Fridolin, ¿ya tienes tu proyecto listo? Tengo algo muy especial. Mis compañeros de clase y yo quisiéramos cantar una canción. ¿Estás loco con lo mal que tú cantas, Fridolin? Alex en la guitarra. Toca el acorde G3, el único que conoces. De acuerdo, está bien. Pero no más de un minuto, ¿También te drogaste, Fridolin? ¿Qué dices? La gente evoluciona. Cuando quieras, te enseño un par de nuevos acordes. Creo que tienes talento y podrías mejorar tus notas en música. ¿Te sientes bien? Sí, muy bien. Hola, Eli. Mamá, ¿por qué te bajas? Fridolin, ¿podrías irte hoy en el bus? Debo hablar con tu profesora. Debe querer que nos dé una clase. Adiós. Vamos. Adelante. Buen día. Gracias, Manuel. Puedes irte. Adiós, señorita Chupé. Adiós. Por favor, tome asiento. Gracias. Y gracias por tomarse un tiempo extra. Descuide, para eso estoy acá. Bien. La separación de mi marido le ha afectado mucho a Fridolin. No es por eso que la cité hoy. La conducta de Fridolin está mejor que nunca. ¿De veras? ¿Cuánto me alegra? Pero me pregunto a qué se debe el cambio. Siempre fue el payaso de la clase y ahora es el más responsable. Incluso se preocupa por todos sus compañeros. Entonces tal vez le sorprenda mi pregunta. Adelante. ¿Qué pensaría usted de enviar a Fridolin a un internado? Creo que perdería mucho. Es como
Si hubiera madurado de la noche a la mañana. Su capacidad musical está al máximo y su conducta social es insigne, en verdad. Heredó el talento musical de su padre. Él quería ser músico. Estoy muy apegada al niño. No me sería sencillo separarme. Me alegraría que permaneciera aquí. Pero... y sin haberle hecho un examen de coeficiente intelectual, intuyo que Fridolin está adelantado y solo se aburriría con nosotros. Podría ser un superdotado y en ese caso, un internado donde pueda crecer junto con otros niños como él sería recomendable. Ya que usted lo considera también, será bueno que yo lo converse con Fridolin. Bien. Gracias, señorita. De nada. Vamos, di algo. Es tu hijo también. ¿Tu hijo único a un internado? ¿Quieres meter a tu hijo único a un internado para estar con ese hombre? ¿En qué te has convertido? ¿En una madre malvada? Daniel, estás llorando. ¿Por qué nunca mostraste tus sentimientos cuando estuvimos casados? Ni pensar en un internado. Te quitaré la madre potestad. Se llama patria potestad. Y soy yo quien la tendré. Y no quiero que mi hijo viva contigo y tu amante. Inés y yo terminamos. Y después vendrá otra. Siempre habrá alguien. No sabes ser fiel, Daniel. Eso lo dijo Eric. No me importa lo que él diga. No iré a un internado. No tiene que ver contigo, egoísta, sino con tu hijo. Te informaré a su tiempo a cuál internado lo enviaré. Adiós. Adiós. Fridolin. Debo hablarte. ¿Qué haces? No mucho. Adelanto todas las tareas del año escolar completo. ¿Y desde cuándo calculas también? Es juego de niños. Bien, Fridolina, escucha. Eric y yo tenemos una sorpresa. Nos vamos de paseo a un sitio muy hermoso. Hoy no puedo, mamá. Ya quedé en verme con mi papá. Pero ya tenemos todo preparado. No puedo, lo siento. Debo ir con papá. Máximo en 6 horas. Ni un segundo más. A esa hora ya habremos llegado. Dejaré que nuestros niños pierdan sus espacios públicos. Muchas gracias, pero yo puedo solo. Lucharé junto con ustedes contra ese estacionamiento. Patinaje sí, autos no. Oh, Fridolin, ven a jugar. Oh, Fridolin, ¿qué pasa? Fridolin, ¿qué tienes? Con papá jamás reía. Oh, hijo, hace años que no reía tanto. Es que me encanta. En este sitio, los tres parecemos una familia. Mi familia eres tú y papá. Por cierto, papá me dijo que quería hablar de algo contigo mañana. Creo que está pensando que haberse separado no fue la mejor decisión que tomó. Fridolin, ya te he dicho que no digas tonterías. A ver, encontré algo que les encantará. ¿Derecha o izquierda? Derecha. ¡Ah! ¡Arándanos frescos! ¿Y hay más para Fridolin? No.
Perdí el apetito hace rato. Ya debemos irnos. Pronto anochecerá. Deja de exagerar. Fridolin, ven conmigo. No quisimos mostrarte este lugar solo por el lago. ¿Y entonces? ¿Ves aquel castillo? El castillo Vinnau. Ahí está el mejor internado de la región. ¿Y con eso qué? Verás, tú necesitas un ambiente de estabilidad y tranquilidad. Y en nuestra casa no tienes esa tranquilidad ahora. Por eso pensé que tal vez no sería mala idea que asistieras por un tiempo a ese internado. ¿Qué? ¿Quieres deshacerte de tu hijo, Eli? Jamás lo habría creído de ti. Pero claro, claro, ahora tienes una profesión de qué ocuparte y un nuevo amante. Te estorba el niño y lo quieres fuera. ¿Pero qué dices? Échale otra mirada. Yo no quiero presionarte, hijo. Será tu decisión. La señorita Stupe piensa que necesitas ayuda especial porque podría ser superdotado. ¿Qué dices? Eso no es cierto. Cambiaré muy pronto, créeme, Eli. Mira qué belleza. Hoy están abiertos. Y esta noche cantará el coro. Los niños cantores de Vilnau. Tal vez quieras ser uno de ellos. Tu profe me dijo que últimamente cantas muy bien. No quiero entrar allí, y mucho menos hoy. Debo ir a casa de papá en 4 horas y 22 minutos. Ganaremos la elección. Lo presiento. Mil gracias. Adiós. Así es la despedida. ¿Así? Este lugar es fantástico. ¿Cómo lo encontraste? ¿Qué crees que hace un hombre soltero los domingos? Por un lado quiere estar solo, por el otro quiere estar en familia y siente nostalgia. Por eso comencé a buscar lugares como estos cada domingo. Y este domingo es nuestro lugar, solo nuestro. ¿Dónde estará Fridolin? No lo sé. Siento, Eli. Me vio el gato. Venga. Lo siento, así somos los niños. Adiós, amigos. Qué pena que no nos hayamos visto. Señora, ¿qué hace aquí? Mi hijo se ha robado nuestro auto. Y él no sabe conducir. ¿Otro de sus asuntos familiares? Le juro que no es mentira. Por favor, ayúdenos. Póngaselo. Súbase. Que pase buenas noches. Oh,
Gracias a Dios, señora Rose. Que tenga feliz Navidad. Ya mañana me iré a la escuela. Buena suerte. Por eso prefiero un perro y no un marido. ¡Oh, no! ¡Lo que faltaba! ¡Este idiota se olvidó de cargar combustible! Buenas noches, señores. Sé que parece una locura, pero... debo ir a casa o seré niño para siempre. Oh, cielos. Debo llegar pronto. ¿Código? ¿Pero qué código? Ingrese el código, por favor. Fridolin. Fridolin. Fridolin, Dios mío. ¿Pero qué cosas haces? Te amo tanto. ¿Por qué me haces esto? Eli tenía mis razones. Debo ir a casa de papá de inmediato. Es muy urgente. No soy Fridolin. Soy Daniel, créeme. Es solo que estoy dentro del cuerpo de Fridolin. Por eso debo ir de inmediato a casa, para que Bosch invierta el efecto lo más pronto posible. Fridolin, ¿qué dices? No debes imitar a tu padre. Tú eres mi hijo. Mi adorado hijo, y así te quiero. Señora Sternberg, creo que necesita ayuda psicológica. ¡Claro que no! Para probarlo te diré algo que solamente tú y yo sabemos. Ven, escucha, ahora. Tu padre es un pervertido. Pero ¿cómo te cuenta nuestras intimidades? Está enfermo, enfermo. Te protegeré de él. Mañana iré con mi abogado. Él siempre me pareció muy extraño. Tantos años con él. Rayos. Debo ir a casa ya. Vamos directo a casa de tu padre. Ya va a oírme. Ah, buena idea, pero deprisa. Solo tengo unos 45 minutos. Hola. ¿Hay alguien ahí? Papá. Vamos, contesta. Fridolin, ¿dónde estás? Ya no aguanto más, Fridolin, basta. Te prepararé un té relajante. Dios, Fridolin, tocas...
Igual que tu padre. Idéntico. ¡Rayos, Eli! ¡Soy mi padre! ¡Créeme de una vez! Pero... ¿dónde está él si tú...? ¡No lo sé, Eli! Solo sé que somos malos padres. Si él no regresa en 7 minutos, me quedaré como el hijo. ¿Katia? ¡Ay, qué suerte! Escucha, debes ayudarme. Estoy en aprietos, me quedé en un elevador. Ve a casa de papá y dile que entre en internet, deprisa. Sí, enseguida. Sí, bien. Gracias. ¿Pero cómo sucedió la transformación? No lo sé. Fridolin hizo algo con un duende de internet. Siempre me opuse a esas máquinas. Tal vez esté en la memoria. Hola, hola. ¿Quién eres tú? ¿Dónde está el pequeño Fridolin? ¡El tiempo se agota! ¿Tú nos transformaste? Pues claro, ¿dónde está Fridolin? Pues no lo sabemos. Oh, qué problema. Le había dicho que el hechizo era peligroso. Sin Fridolin no puedo invertir el conjuro. Señor Boshi, inténtelo. Llámenme Boshi y ya. Boshi, debes ayudarnos. Sabemos que cometimos un error, pero queremos repararlo. Ya es tarde para eso. Boshi, por favor, haremos todo lo necesario para alegrar a Fridolin. No puedo ayudarlos, aunque deseara. El niño que pidió el deseo debe estar aquí para poder revertir el hechizo. Lo siento. ¿No que con internet no importa dónde uno esté? Si el niño estuviera conectado. Aparece Boshi. ¿Dónde estás? Solo nos quedan 12 segundos. 10, 9, 8... 7. Aparece. 5. 4. 3. 2. ¡Ay! ¡Oh, no! Bienvenido, niño. Me quiero seguir siendo un niño, ¿entiendes? ¡No! ¡Oh! 8 años más de escuela. La universidad, no. No puedo. 0 mujeres. La primera vez. Oh, no. Esto no puede ser. Hasta en esta situación solo piensas en ti. Hola, Fridolin. Vaya lío en el que te metiste. Ya sé que llegué tarde, pero me quedé encerrado en el elevador. Fridolin, ¿estás bien? Hola, Katia. Hola. Hablo con Fridolin. Fridolin, ¿dónde estás? No puede escucharla. Debe enviarle un correo. ¿Quién eres? Soy Katia, la amiga de Fridolin, del verdadero Fridolin. ¿Y por qué viniste? Fridolin me llamó para pedirme ayuda. Oh, gracias, pero ya es muy tarde. ¿Qué? ¿Por qué? El tiempo se acabó. ¿Tú cumples los deseos de los niños? Sí. ¿Puedo pedir uno? Sí, claro. Mi deseo es que Fridolin sea Fridolin y que su papá sea su papá. ¿Usarás tu deseo para alguien más? Para eso son los amigos, ¿no es cierto? Katia, eres lo máximo. Bueno, entonces no se hable más. Bien, comencemos. No tengo toda la noche. ¡Fridolin! ¡Fridolin! ¡Cómo alteré! Debo irme. Tengo que ayudar a otros niños. ¡Oh, sí! Al fin soy yo otra vez. ¡Qué locura!
Gracias, Katia. Fuiste muy, pero muy amable. De nada. Me entristecía que Fridolin no pudiera seguir siendo un niño. Además, imagínese, debía ir a trabajar todos los días a su edad. Y por si fuera poco, debía estar casado y además ser mi amigo. ¡Fridolin! ¡Papá! ¡Daniel! ¡Ah, muchacho, muchacho! Katia, te debemos una. No, aquí no habrá final feliz como ustedes piensan. Eso sí sería muy fácil. Mis padres siguieron peleándose de vez en cuando. No comprendí sus razones, pues soy muy chico para eso. Además, cuando uno es chico, todo es hermoso. Lo primero que hice al ser niño de nuevo fue recuperar mi mala reputación en la escuela. Luego me las ingenié para que papá y mamá siempre tengan de qué hablar. Así siempre habrá gritos. Ahora ya ninguno piensa que se separaron demasiado pronto. Tenemos dos casas. Y papá viene a dormir con nosotros cada dos fines de semana en el sofá, claro. Hablando honestamente, ahora que me participan de todo y no actúan a mis espaldas, vivo más tranquilo. Sobre todo teniendo dos familias. Boshi dijo que hoy en día hay muchas familias separadas. Niños que viven solo con su mamá o solo con su papá. Y que aún así son felices. Como verán, Boshi sigue en mi vida. No sé lo que sería de mí sin él, porque cada vez que tengo un problema es él quien me aconseja. Por cierto, si quieren contactar a Boshi, deben ingresar a www.cobold-boshi.de. Alles ist gut, wenn ihr tut, was ihr nicht lassen könnt. Macht ein bisschen mit, ich will die ganze Klasse hören.